Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos en el Templo del Rock, en el Estadio de Obras, en Buenos Aires, Argentina, para cerrar esta segunda jornada del Sudamericano Femenino Sub-18 que tenemos en este estadio. Una linda semana de competencia cerrando esta segunda jornada. Lindos partidos en el día lunes. También tuvimos encuentros en el día de hoy. Mi nombre es Gastón Acosta, acompañándome en los comentarios de este partido, de este Argentina-Bolivia, que se nos viene en minutos nada más. Ignacio Toroc, Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gastón. Buenas noches para todos. Tenemos la segunda presentación de Argentina y la segunda presentación de Bolivia en el Sudamericano U18 femenino que se disputa en el Templo del Rock. Argentina debutó en el día de ayer, domingo. Fue triunfo frente a Ecuador por 58-44. Para destacar los números, Malena Maggi fue máxima anotadora con 12 puntos, 2 rebotes y un robo, además de 2 triples. También Angelina Giacone sumó 10 unidades y 6 tableros, 4 recuperos. Y Alma Burgarel, 8 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Estadísticas de equipo, 49-38 en rebotes se impuso Argentina y 15 asistencias, además de 34 puntos en la pintura y 21 de segunda chance. Para destacar de Bolivia, que arrancó perdiendo con Brasil por 78-59, los números de Saraí Velasco, 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 3 robos. Florencia Araoz con 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 7 robos. Y Maricandia, 10 unidades, 2 tableros, 2 pase gol, 4 recuperos, 26 robos, pero 24 pérdidas, estadística de equipo, y también 29 puntos tras pérdidas y 23 puntos del banco. Bien, tenemos en pantalla el quinteto inicial que tendrá la selección argentina con Juana Maya, Dagmar Henschel, Delfina Cergnox, Violeta Maggi y Julia Fernández, las 5 iniciales de Argentina. También veíamos el quinteto de Bolivia, que lo vamos a repasar en minutos nada más. Lindo partido se nos viene, Nacho. Argentina, que tuvo un lindo triunfo también en el día de ayer y que, bueno, apostará hoy mientras vemos a Sandra Pavón, la entrenadora de este equipo de Argentina. Entrenadora, y déjame destacar, Gastón, perdón, que el año pasado fue entrenadora de la selección que logró el cuarto puesto en el FIBA América U16 y que logró de esa manera la clasificación para el Mundial de este año, U17. Y gran parte de esa base fue con jugadoras que hoy están disputando este mismo sudamericano bajo la dirección técnica de Sandra Pavón. Las jugadoras que estuvieron en ese certamen fueron Dagmar Henschel, Alma Burgarel, Juana Maya, Angelina Giacone, Delfina Cernoux, Malena Maggi y Nerea Lagowski. Muy bien, un arranque de semana en este día lunes que tuvo 3 partidos. Arrancó con el triunfo de Chile sobre Venezuela en suplementario por 73-53, 61 para Colombia, 57 para Uruguay. Ya en la jornada vespertina, en el cierre de este día, Ecuador le ganó a Paraguay hace unas horas nada más, 64-57. Y se viene Argentina-Bolivia, el plato fuerte, aquí en el Estadio de Obras para cerrar este lunes, este arranque de semana, esta segunda jornada de Sudamericano Femenino Sub-18 que tenemos aquí desde Buenos Aires, Argentina. Ya está el quinteto inicial de Bolivia para afrontar el juego. Está con la número 23, Sofía Reyes. Está Daniela Liaño. Está también Saraí Velasco. Con la número 1, Camila Prado. Y también con la número 12, Florencia Araoz. Mientras por el lado de Argentina está Dagmar Henschel. Está Julia Fernández. Está Delfina Cernoux, Angelina Giacone y con la número 14 está Violeta Maggi. Bien, esperamos por la aprobación final. Minuto de silencio. Bien, nos sumamos entonces. Ahora sí, estamos preparados para el arranque de este partido. La pelota al aire. Y la primera ofensiva que va a tener la selección argentina, la Grama Henschel. Argentina con el balón. Tenemos acción en el Templo del Rock de este Sudamericano Femenino Sub-18. En esta segunda jornada. ¿Qué tenemos? Qué buen arranque, ¿eh?
Dos puntos de Violeta Maggi y reposición de fondo para Argentina para tener una nueva posición en tan solo 12 segundos. Para reponer Juana Maya del fondo, balón para Hengel. Penetra la número 9, buen movimiento individual con la bandeja, los puntos y el 4-0 en segundos nada más. Pasó entre dos, Dagmar Hengel, muy buena acción técnica para el 4-0 parcial de Argentina. Primera ofensiva para el conjunto de Bolivia con Leaño. Balón para Reyes a 45, lanzamiento desviado. Será rebote de equipo para el conjunto local. Y hay un cambio en Bolivia, se retira Reyes, ingresa con la número 9 Maricambia, que fue una de las más destacadas del partido de ayer frente a Brasil en Bolivia. Pelota para Argentina. 10 tantos para ella en el día de ayer, hubo una buena labor también desde el banco de Fernanda Cope con 7 puntos, pero 11 rebotes, un lindo número para asegurar tablero, seguramente tendrá acción en el día de hoy. Rompe con la presión Juana Maya, tiene espacios, por eso penetra. Y el rebote le queda finalmente a Leaño. Bolivia intentando abrir el tanteador en este arranque de partido. Mueve la pelota por el perímetro, penetra Leaño ante la defensa. Buen recupero finalmente en manos de Cernox. A Maya. Un poquito más de un minuto ya tenemos de acción aquí en el Estadio de Obras. Pase picado a la pintura. La lucha Fernández en el piso. La recupera bien Bolivia. Corre ahora con Araoz. Recupera Hengel. Gana el en uno contra uno la número 9. Balón abierto. El lanzamiento corto por parte de Maggi. ¿Será balón dividido desde el suelo? No. Termina recuperando Bolivia. Gana la pelota Hengel. Dagmar. Va hacia línea de fondo. Terminó quitándole atención a la pelota la número 9. Por eso terminó perdiendo la pelota. Sí, pero buena propuesta de Argentina que en el minuto y medio ya intentó recuperar varios balones, peleó varias divididas y de esa manera es que pudo conseguir los puntos también en el partido. El lanzamiento 45 grados por dentro, primer triple para el conjunto de Bolivia en manos de Daniela Leaño. Bolivia es un equipo que busca atacar rápido, que ayer lo intentó generar goleo de esa manera y ahí es donde podrá sumar puntos en el partido de hoy. Primera falta del partido para salir Velasco. Reposición para la selección argentina. Balón para Maggi. Hengel. Busca quemar en la individual. Buena apertura. El lanzamiento desde la esquina. Doble convertido por Cernox. Buena movilidad en ofensiva de Argentina. Generando espacios y Cernox de media distancia consiguió dos puntos. Leaño. Sale para recibir Prado. Un pase más para Candia. Soltó para el intento de Velasco. Recuperaba bien la pelota argentina. Y hay falta contra Maya cuando quería romper la mitad de cancha. Así es. Ya la segunda de Bolivia en el partido. La primera para Florencia Araoz. Pelota de costado, mitad de cancha para Argentina. Sandra Pavón dándole indicaciones a Dagmar Hengel. Argentina que tuvo un arranque muy intenso, tanto en ataque como en defensa. Sí, 6 puntos realmente para 2 minutos y medio de juego. Los primeros 4, de hecho, en menos de 20 segundos. Es un número interesante, un goleo realmente bueno. Ahora la clave estará en seguir sosteniendo esa intensidad. Recupera la pelota Candia, corre para Bolivia, la número 9, recibe falta camino al aro. Por eso tendrá tiros libres en la línea. Había hecho 26 robos Bolivia en el día de anoche, en el día de ayer, perdón, en el debut contra Brasil. Y ahí lo demuestra, no es una de sus fortalezas. Candia aprovechando el recupero para sacar la falta e ir a la línea, dos tiros libres para ella. De hecho, Candia es la que ingresó en el primer minuto del partido. Va por el segundo intento Mari Candia, también por fuera. El rebote se lo quedaba Cernox. Maggi.
Qué importante la presencia de estas dos jugadoras, tanto de Maggi como de Cernox para Argentina, dos jugadoras de buena talla para la categoría, que le dan esto, rebotes en ataque. Recibió falta también finalmente Cernox, tendrá libres. Así es, importante la acción de la número 12 de Argentina. Un rote ofensivo importante para sacar dos tiros libres. Además ya le generó la tercera de equipo a Bolivia y la segunda a Florencia Arauz. Delfina Cernox, nacida en Colón de Entre Ríos. Juega en Rocamora, toma de Rocamora. Pivot, 1,84 m, 17 años. El segundo libre por dentro. La ventaja para Argentina por 7-3. Corre la cancha en el ataque rápido Bolivia. También recibe falta Arauz camino al aro. También tendrá su oportunidad en los libres de poner el partido a una posesión. Y ahí pita la falta el árbitro para Delfina Cernaus. La segunda para él, la segunda para ella, la segunda de equipo. Y será un tema a tener en cuenta, ¿no? Las infracciones de cara al resto del partido. Sí. No solo por Cernaus, que tiene dos, perdón, Gastón, sino por las faltas de equipo, ¿no? Por supuesto, igualmente, buena rotación en ambos lados para poder tener recambio, para poder apostar a la segunda unidad. Y bueno, Bolivia lo mostró en su último partido, ¿no? La presencia de Mari Candia desde el banco con 10 puntos y hoy también tomando el protagonismo bastante rápido para ingresar al rectángulo de juego. Ataca Argentina con Cernox. Se queda sin pique en la número 12. La saca para Maggi. Intenta con izquierda ante la defensa. Usa muy bien el cristal. Doble de Maggi. Otro gran movimiento de la jugadora de Harrods para el parcial de 9-4 a favor del conjunto del Celeste. Pierde la pelota ahora Bolivia. Las pérdidas habían sido un tema para Bolivia en el partido de ayer. Cometió 24. Y Argentina está tratando de aprovechar también ese rubro, ¿no? Forzarle pérdidas para poder generar oportunidades de gol. Sí, hay que ver igualmente cómo opera José Potsok desde el banco de suplentes, ¿no? Es decir, en un torneo en el que hay actividad todos los días, hay movimiento constante, no hay mucho tiempo para hacer planos a largo plazo, ¿no? Hay que corregir sobre la marcha y volver a intentar en el próximo partido. Velasco con el lanzamiento 45 grados por fuera. El rebote cacheteado le queda finalmente a Maya. Corre otra vez Argentina con Juana. No era bueno el pase a la caída. Recupera y corre Bolivia con Candia. Otra vez para Mari. Convierte la número 9 debajo del aro. Descuenta para Bolivia. Candia, que es una de las jugadoras, una de las pilares ofensivas de Bolivia. Y lo demuestra con esa jugada. Ya dos puntos para ella. Otra pérdida de Maggi. Primero por la falta ofensiva, ahora por caminar antes de soltar la pelota. Se nota que son dos selecciones que buscan empezar a construir desde la defensa. Y Bolivia también lo demuestra. Penetra Velasco. ¡Qué buen movimiento individual! ¿Cómo sacó la rosca con la bandeja con izquierda? Los puntos para el conjunto de Bolivia. Y ante dos marcas de Argentina, pudo generar rompimiento. Argentina que está tratando de fortalecer el juego interior, pero se las arregló. Candia, Prado, Arauz, miraba la línea de tres puntos para tomar el lanzamiento. Gira muy bien Leaño ante la defensa, rebote para Hengel. Se preparan para ingresar Burgarel y Tapari. En el lado de Argentina, que lo harán ahora, pérdida por 8 segundos. No llegó a cruzar la mitad de cancha la selección local. Exactamente. Ahí. Tres cambios al final porque se retiran Amaya, Maggi y Cernox. Entran Tapari, Burgarel, como dijiste vos, y también Angelina Giacone. Mira el aliento, Se levanta la parcialidad de Argentina, se levanta la parcialidad de Bolivia ambas también. Ambos fanáticos. Claro, acompañando. Aficiones. Y está 9-8, 5 minutos, arrancó muy parejo. Y muy intenso, se recuperó bien Bolivia en el arranque, Nacho, porque parecía que había más intensidad del lado argentino. El lanzamiento de Velasco, también por dentro, el doble para el número 4. Velasco, en su momento, 4 puntos seguidos y ahora Bolivia toma la delantera. Corre Hengel,
apertura para Giacone, que estaba establecida en la esquina. Rebote en ataque para Tapari. Fernández le cachetea, recupera otra vez la pelota Bolivia. Corre Araos. Terminó fallando la bandeja. Rebote en ataque para Velasco. Leaño en el eje. Rebote disputado. Otra chance más para Bolivia. Leaño, ahora 45 grados, las número 24, triple limpio para Bolivia. Tiempo muerto por el lado de Argentina porque Nacho, Bolivia aceitó su juego, ganó en volumen de puntos y se puso adelante. Racha de 9-0, Bolivia al frente 13-9, un triple importante de Daniela Leaño. En la última jugada Bolivia agarró dos rebotes ofensivos, justo cuando habían salido las jugadoras de Argentina que ocupaban la pintura, ¿no? Maggi y Cernau. Y eso lo supo capitalizar, ¿no? En este momento, no solo con las acciones de Velasco para atacar el aro, sino también con ese triple para tomar el liderazgo de momento. Fueron 4 los puntos de Velasco, 6 para Leaño, 10 de estos 13 que tiene Bolivia, y además los otros 3 fueron de Candia, que tuvo una buena participación desde su ingreso, sobre todo defensivamente. Fue lo que terminó de impulsar a Bolivia para recuperarse después de un arranque un tanto confuso. Sí. Un cambio que le sirvió al entrenador de Bolivia para a José Postcock, para justamente lo que decís vos, Gastón, de no solo cambiar el desarrollo del juego, sino también volver a encontrarse con las fuentes, que es lo que hizo fuerte a Bolivia en lo que va del torneo, ¿no? El tema de la solidez defensiva, los recuperos y los puntos tras pérdidas. Volvió Prado a la cancha para Bolivia. Balón para Argentina, rompiendo la presión de Bolivia al frente por 13-9. Fernández. Tapari. Nicole con intensidad. Se frena, toma el lanzamiento en la línea de libres. Lo falla. Rebote para Leaño. Sube la pelota Candia buscando pase y encuentra finalmente, cachetea la pelota Burgarel. Sigue siendo balón de Bolivia con 13 segundos en la posesión. Importante que Argentina pueda volver a encontrar esa intensidad, sobre todo en la primera línea. Rebote en ataque para Candia. Intenta Mari. Forzado. Balón para Burgarel. Al corte de Hengel, pierde la pelota, no pudo terminar de atenazarla. Candia, por eso se lamenta la número 9. Y es pelota ofensiva para Argentina. Hengel, esperando la salida de Burgarel. La tiene Alma en el eje, penetra. Terminó caminando antes de soltar la pelota, sí. La caminata clara y la pérdida. Bolivia que busca ahora tomar la ventaja de 6, la máxima. Busca extender su máxima en el juego. Velasco, buen giro. Mejor la defensa de Hengel, tuvo que abrir la pelota. Leaño, Cope, cambia con espacios. Desviado el lanzamiento. La protege Burgarel. Balón para Argentina. Corre Hengel, con ventaja numérica la selección nacional. No podía Hengel. Minutos nada más para que termine este primer cuarto. Lindo partido estamos teniendo en el Templo del Rock. Disputan la pelota en el rebote. Terminó por fuera ese balón en manos de Giacone. Por eso será rebote de ataque. Cambio en Argentina. Se retira sí. Hengel. Ingresa Mariela Maggi. Y ahí también cambia en Bolivia. Vuelve Sofía Reyes. Se retira Candia. Y también se retira Velasco. Y al campo ingresa Florencia Araoz. Mejor dicho, regresa al juego. Rotando bastante Bolivia, Nacho, en sí. Este arranque de partido. Pero rotación con jugadores similares, ¿no? Siempre han sido las mismas las que han entrado y salido desde el comienzo del juego, ¿no? Ahora hay una falta. Que es la cuarta de Bolivia. O sea que entra en penalización. La primera de Sofía Reyes.
utilizó hasta el momento Bolivia solo 5 jugadoras, a eso me refería en realidad, porque hubo mucha rotación, muchos cambios, pero hubo tan solo un ingreso respecto a lo que fue el quinteto inicial. Pase extra para Taparia, 45 grados Nicole, se queda corta. Balón para Bolivia. Balón largo de Aroz para Leaño. A la caída, muy buen pase a la caída de Reyes. El rebote disputado le queda a Giacone. Corre Tapari contra todas. Nicole termina perdiendo la pelota. Por eso recupera el conjunto de Bolivia. Y va a tener que reponer de fondo. Otra modificación argentina. Se retira Julia Fernández. Ingresa con la número 4 de la Tribuley. Explota el Templo del Rock, ¿eh? Hinchada de los dos lados. Muy interesante el marco de público que tenemos. Un lindo clima para esta noche de lunes. Y hay aliento de ambos lados, ¿eh? El lanzamiento de la esquina forzado. No podía finalmente con el lanzamiento de tres puntos. Cope. Tiene Giacone. Burgarel. Juega Maggi por línea de fondo. Le cachetean la pelota. Le queda la número 13. Gira y convierte. Finalmente el gancho lo grita Maggi. Anota el doble de Argentina. Importante su ingreso desde el banco, ¿no? Para volver a tener esa presencia en la pintura que estaba necesitando Argentina. Y corta la sequía el conjunto de Luiselete. Recupera Giacone en la pelota. Y Maggi que recibe falta en la salida. Sí, y tendrá dos tiros libres, pues Bolivia estaba en penalización. Momento Maggi en el partido, ¿no? Y necesario para que Argentina tenga posibilidad de volver a empatar el partido. Le corrieron la primera a Fernanda Cope. Es que este lapso, Nacho, más allá de la desventaja de dos, bueno, ahora tiene la oportunidad de empatar, por supuesto, Argentina en la línea, terminó siendo favorable para el equipo de Pavón, porque ante la queda goleadora de Bolivia, que había tenido una racha de 9-0 impresionante, sí, Argentina tiene chances y tuvo oportunidades de ponerse una posición. Claro, la salida de Velasco y de Candia, es como que sabe Pavón que este es el momento para volver a recuperar lo que se había logrado en el amanecer del juego nomás. Bueno, vos lo decías, vuelve Candy a la cancha para controlar la situación en Bolivia. Y es una jugadora que le da un poco de organización al equipo, no solo en ataque, sino también en defensa. Pierde la pelota Bolivia porque no llegó a cruzar la cancha. En los 8 segundos permitidos para cruzar la mitad de cancha, por eso recupero y pelota para Argentina. Tapari. Giacone para Maggi. Amenaza la número 13. Pierde la pelota. No. Bueno, hay salto. División entre dos. Y el balón corresponde a Bolivia. Por ahora Bolivia mantiene la mínima ventaja en lo que va al partido. Prado, últimos 55 segundos de este primer cuarto, viviendo la continuidad del sudamericano femenino sub-18 en el Templo del Rock. Corre la cancha Maggi, busca la bandeja con izquierda, recupera la pelota con ese rebote Cope. Sube Prado. Se retira Candia, se queda sin pique, la llama Araos. El balón disputado sigue siendo para Bolivia. De a poco Argentina volvió como a ordenarse en defensa y a Bolivia le volvió a costar abrir los espacios. Apertura para Cope, le quedan 4 segundos, por eso el lanzamiento rápido, desviado. Balón para Burgarel. Juega Alma, no espera por nadie y toma la bandeja. ¡Qué lindo movimiento individual! Por favor, el gesto técnico de Burgarel. Lindo doble para Argentina. Los primeros dos puntos para la jugadora de obras. Quedan 4 segundos. Recupera Burgarel. Le queda Candia. Tiene que lanzar Bolivia. Fuera de tiempo. Finalmente el intento de Araos. Y es final del primer cuarto aquí en el Templo del Rock. Desde Buenos Aires, Argentina. Está ganando el conjunto argentino sobre Bolivia por la mínima. 14-13. Sí, justo el cierre fue favorable para las dirigidas por Sandra Pavón. Por el doble de Burgarel. Por
la defensa cómo se volvió a consolidar por los aportes de Malena Maggi. Y de esa manera que Obras estuvo con un 40% de efectividad en dobles, con un 16-12 en la lucha rebotera, pudo recuperar la ventaja que Bolivia, o sea, luego del 9-4 en el inicio del partido a favor de Argentina, había revertido de la mano de Candia y de Velasco, ¿no? Que con sus acciones han cambiado un poco, momentáneamente habían cambiado la historia a favor de Bolivia, pero hubo respuesta por parte del conjunto biceleste con acciones de Burgarel, con acciones de Malena Maggi. Y no hay que olvidarse tampoco de lo que habían hecho Cernaux y Violeta Maggi en el inicio del partido con 4 y 3 puntos respectivamente. Sí, más allá de ese 9-0 de Bolivia, Nacho, el partido en ningún momento tuvo una diferencia considerable, ¿no? Fue bastante parejo, siempre dos posesiones de diferencia. Lo que pasa es que Bolivia comenzó desde atrás y con esa racha pasó al frente por esas dos posesiones de ventaja, ¿no? Sí, hubo un par de rachas. El 9-4 a favor de Argentina en el arranque, el 9-0 como respuesta de Bolivia y ahora en el final el 5-0 a favor del conjunto biceleste para terminar el primer cuarto arriba por la mínima, lo cual es un dato no menor para cerrar un capítulo y para iniciar otro, ¿no? Buena propuesta de ambos conjuntos. Por supuesto, mucha intensidad además. Mucha energía vemos en la cancha. En este sudamericano sub-18 que tiene dos grupos, que va a tener clasificación para disputar las semifinales el próximo día viernes y el sábado tanto la final como el tercer puesto, todo en este estadio. Ambas selecciones jugando su segundo encuentro en el sudamericano. Después datos para mañana, para tener en cuenta. Bueno, lo vamos a estar repasando, no hay problema. Tapare al poste para Giacone. Gira contra la defensa, no podía con el intento con derecha. Rebote en ataque de equipo para Argentina. Penetra Maggi contra la defensa, recupera bien la pelota Candia. Prado. Penetra Maricandia, apertura. Intenta Arauz en la individual, suelta para Cope. La enfrenta Maggi. Velasco rompe la número 4, se queda corta con la bandeja. Se va a parar el juego porque cayó por un golpe. Se intenta recuperar allí Nicole Tapari. Golpe en el abdomen, si no me equivoco. De la misma fricción de juego, por supuesto. Ahí se levantó y está pudiendo caminar sin problemas. Duele un poco, pero está agarrando. Se está agarrando el muslo, ¿no? Derecha. Está recuperada igualmente, pero, Nicole. Sí, eso. Y ya se direcciona hacia el campo contrario, ¿no? Para que Argentina pueda atacar rápido. Largo para Burgarel. Rompe rápido la presión argentina con Alma. Maggi. Juega Malena. Penetra, lindo movimiento. Apertura para Burgarel. Un pase más para Tapari. Penetra Nicole. Le quita bien la pelota. Largo el pase de Prado. Para Araos. Mejor la tapa arriba de Giacone. Corre Argentina. Maggi, se frena Malena, tenía la conversión debajo del aro, por eso el doble del conjunto argentino. Maggi que llega a 5 puntos en el partido, máximo anotadora de Argentina. Rompe Maricandia contra la defensa, otro lindo movimiento de la número 9, descarga muy bien con Cristal, los puntos para Bolivia. 4 puntos junto con Velasco. Como hizo el movimiento en el aire, ¿no? En suspensión, cambió prácticamente de dirección. Sube la pelota Prado. Y siempre el balón a Candia. Velasco usa la cortina. Rota la pelota por el perímetro Bolivia. A ver quién rompe. Pase adentro. Buen corte al canasto de Velasco. No pudo la número 4. Y el rebote
lo terminaba ganando Trivulay y recibiendo falta. La falta de Prado. Mira para ella. Cambio en Argentina. Se retira Tapari. Ingresa Henchel. Regresa al juego. La número 9, jugadora de horas. También hay cambio en Bolivia. Se retira Araos. Y vuelve Daniel Aliaño. Que ha ayudado a su equipo en el partido de hoy con dos triples. Y sigue manteniendo esa rotación de 5 jugadoras. Nada más hasta el momento. Potscock. Comprado, Velasco, Candia, Araos, Reyes y Leaño, quienes se han repartido todos los minutos de este primer cuarto y poquito más de este segundo que tenemos. Y la segunda para Velasco, la segunda de equipo. Está solo 2 minutos del segundo cuarto. Pone la pelota en juego Dagmar Henschel. Burgarel. Otra vez para el número 9, buen giro. Un pase más para el lanzamiento de Giacone. Se quedaba corta en el intento de 2 puntos. Leaño. Penetra con derecha, buen giro. Apertura para Candia. Amenaza a la número 9, toma el lanzamiento de 2 puntos. Rebote para Burgarel. Recupera la pelota Cope. Se frena el juego, veremos. Creo que por un tema en el reloj de posesión. Porque Burgarel no sé si llegó a tener posesión completa de la pelota. Bueno, sí, le van a dar recupero a Bolivia. Le dan los 24 segundos en ofensiva. Interpretando los árbitros que Burgarel llegó a tener posesión del balón antes del recupero de Bolivia. 22 ahora sí. Claro, porque Bolivia llegó a consumir algunos segunditos después del recupero. Ahí cambian en el reloj. Y ahora sí, posesión de Bolivia. Para retomar el liderazgo, el conjunto de Bolivia. Con 7 minutos 20 por jugar para el entretiempo de este partido. Cope a 45 grados el lanzamiento, sale de adentro. Rebote para Giacone. Camina Burgarel, pierde la pelota. Y se prepara Fernández para regresar al juego en Argentina. El pase fue de memoria de Cope para Prado. No había llegado a salir para recibir Camila. Por eso la pérdida de Bolivia en la desatención. Y vuelve Arauz a la cancha. Así es, por Cope. Al mismo tiempo que regresa Fernández. Y se retira con la número 10, Angelina Giacone. Fernanda, que había sido importante en el arranque del partido por lo que hace en la pintura, mira. Lindo no look pass, la salva a tiempo Maggi, el lanzamiento volado, se quedaba corto Trivulay. Fernández con mucha participación desde el ingreso, ¿no? Con ese rebote en ataque también. Henschel en el lado contrario, rompe por línea de fondo, buena defensa de Bolivia. Fernández, división de pelota, corresponde a Bolivia. Porque la división anterior fue en el primer cuarto. No tuvo suerte en la definición Fernández, pero hizo de todo. Pases, rebotes, ofensivos, movilidad en ataque. Por eso es su regreso, ¿no? Se nota que Argentina le da un plus en la pintura. Candia, aprovechando la cortina de Velasco. Suelta el pelota Mari. Araos. Velasco a 45 grados. Por fuera el lanzamiento. Rebote en ataque para Prado. También se quedaba corta. Burgarel, tiene ventaja Argentina corriendo la cancha. Dagmar Henschel se frena. Y ahora sí a plantear la ofensiva Argentina. Maggi revierte Malena, la encuentra en la esquina Trivulay. No era bueno el pase picado de Lara. Por eso corre Bolivia. Velasco contra la defensa. Sigue siendo balón para el conjunto visitante. Hay un cambio en Argentina, regresa Maya, se retira a Burgarel. Déjame decirte que Fernanda recién no estaba en la pintura, estaba en el perímetro porque estaba Maggi ocupando la pintura. Entonces se dio la oportunidad de
de contribuir en el juego desde otro sector. Sí, Argentina tiene esa posibilidad, ¿no? Jugadoras altas, jugadoras con buena talla, mientras vemos el triple con Cristal de Candia, que realmente pueden hacer una diferencia en la pintura, ¿no? Tercer triple de Bolivia en el partido. Por eso vemos también tantos intentos de Bolivia a distancia, ¿no? Y como vos decías recién, este tercer triple convertido. Fernández, buena doble defensa, recupera la pelota Bolivia. Sí. Excelente cómo doblaron el poste bajo para quitarle la pelota a Fernández. Pero lo que tiene Bolivia es eso, es que en defensa se fortalece mucho. Le ha costado a Argentina poder ejecutar su juego. Porque es intenso en defensa Bolivia, además de que en ataque ha sabido responder con esos tres triples. Además de lo que hicieron Velasco y Candia, justamente. Ahora hay cambio, Bolivia se retira Candia y vuelve a la cancha Cope. Constantemente mueve la rotación el entrenador José Poskok. Y hasta ahora le vienen trayendo resultados. Amaya pase adentro para Fernández, busca con derecha, lucha el rebote. Y otra división de pelota, ahora sí favorable a Argentina, que va a tener que reponer con 14. Le falta la definición a Fernández, porque el resto lo está haciendo de todo. Repone de fondo Amaya. Rompe Hengel, buen movimiento individual. Suelta volada la bandeja. Los dos puntos para Argentina. Fundamental para empatar el partido. Y ahora estamos como al principio. Falta contra Cope. Así es, de Hengel. La primera para ella y la primera de equipo en el segundo cuarto. Importante que Argentina se haya cuidado en ese rubro, el tema de las infracciones. Repone Tapia. Tapia, la sexta jugadora en la rotación. De tener minutos hoy en Bolivia. Lanzamiento convertido a distancia por parte de Leaño. Definitivamente los triples, Nacho. La salida para Bolivia en este partido. Y de los cuatro triples, tres fueron de Leaño. Y ahora hay falta. Se la cobra a Leaño justamente, la primera para ella. La tercera de equipo. Quedan 4 minutos 26 segundos para el cierre del segundo cuarto y del primer tiempo. Fernández rompe la número 15. Doble y falta para Argentina. Lo festeja el estadio, lo festeja la gente. Irá la línea por uno más, Fernández. El premio a la perseverancia, ¿no? De tanto luchar en la pintura ante varias marcas. Fernández pudo conseguir los dos puntos que estaba necesitando Argentina y además tendrá un tiro libre más. Vuelve Candia. Se retira Araos. La línea Julia Fernández. Pivot 1,83 m, 17 años. Jugadora de Asociación Española de San Vicente. La bonificación por fuera y el rebote para Velasco. Se acorraló directamente Velasco. Recupera Hengel, bandeja con izquierda. Y Argentina que aprovecha este pasaje y se pone al frente. Ahí es donde hizo la diferencia Argentina, ¿no? Cuando pudo recuperar en primera línea, lo hizo Hengel. Y ahora las albicelestes vuelven a liderar el marcador. Lanzamiento de Prado, 45 grados. No pudo responder con el tiro de 3 puntos. Y hay falta contra Maya en la salida de Argentina. Así es. Y es la cuarta de equipo. Perdón, la quinta. Entonces ya está en finalización Bolivia. Tendrá 2 tiros libres a Maya. Importante que Argentina pueda empezar a capitalizar el tema de las faltas del rival para las opciones de tiro libre en lo que resta de este segundo periodo. El primero. Qué bien le terminó sentando este parcial a Argentina. Un dato de Amaya, había estado en el Junior NBA 2019, que se realizó en Orlando, Estados Unidos, y lo hizo junto con Dan Van Henchel. Ahora las dos están en juego, justamente. Y son dos jugadoras, Nacho, que tienen muchísimos recursos, realmente. Y agilidad para atacar el aro. No podía con el doble en la esquina Tapia.
Justamente Maya con la pelota y justamente para Hensel. Pierde Dagmar, buen recupero de Prado. La pelota dividida le queda a Velasco. Caminó Cope antes de soltar la pelota. Otra pérdida para Bolivia. Exactamente. Y ahora otras oportunidades de tiro libre que saca Maya. La falta se la cobran a Prado, la segunda para ella. A la línea Juana Maya. Jugadora de Harrods. Cuando falla el primer tiro libre. 16 años, base, 1,63 m. El segundo lanzamiento por fuera y el rebote lo bajaba Tapia. Pasando la mitad de cancha, Julieta. Cope. Otra vez Julieta Tapia. Buen giro contra Tribuley. Y con Cristal termina convirtiendo esos puntos. Lindo doble de Bolivia. Lindo giro. Y ahora un pasaje favorable a la visita porque con un doble de Tapia y el recupero en la salida del rival, tiene la oportunidad de volver a tomar la ventaja. Velasco ataca con izquierda, la número 4. Se metió en un problema. Terminó perdiendo la pelota ante el doblaje de Argentina, que se cerró bien en defensa esa penetración. Una mejora en defensa en Argentina a lo largo del segundo cuarto. Y por eso a Bolivia le está costando tener una racha como la que tuvo en el primer periodo. Amaya usa la cortina de Fernández. Apertura para Hensel. Toma el lanzamiento de 3 puntos de Dagmar. Aro de afuera y había falta sobre Tapia cuando bajaba el rebote. Así es. De Fernández. La primera para ella, la segunda de equipo. Sigue cuidándose Argentina con el tema de las infracciones. Lo cual es un dato positivo. Cambio en Argentina, se retiran Tribuley y Amaya, vuelven al partido Burgarel y Malena Maggi. Posición para Bolivia. Se le escapó directamente la pelota a Tapia. Una desatención, lamentablemente, de Julieta. Festeja Violeta Maggi. Porque es un recupero que puede ser una anotación. Para retomar el liderazgo Argentina. Hensel. Burgarel. Ante la defensa de Prado. Toma el lanzamiento después de la cortina. Era largo. Disputado el rebote. Y es división de pelota. Antideportiva cobraron. Bueno. Ah. Lo van a confirmar. Ahí está hablando Malena Maggi con el árbitro. Que la división de pelota fue con Cope. Sí. Ambas disputaron el balón, pero hubo un forcejeo de pelota después del pitazo, ¿no? Bueno, el árbitro confirma la antideportiva. Ahora tiros libres para Bolivia. Infracción finalmente para Malena Maggi. Le da los tiros libres a Fernanda Cope. Mientras se levanta un poco la parcialidad argentina, ¿no? Los vemos ahí en pantalla al público que se acercó aquí a Buenos Aires. Del otro lado también Bolivia, por supuesto. Lindo duelo tenemos en la tribuna hoy. Sí, mucho griterío. Hay mucho color en la tribuna, ¿eh? ¿Cuál es el dato? Sí, es el dato que... Hermoso. El dato que hace tan atractivo este torneo, este sudamericano femenino 18. Tendrá un tiro libre más Cope. Ventaja de 24-23 y la pelota con 14 segundos en ofensiva para Bolivia. No era buena la reposición para Cope, termina casi desperdiciando la oportunidad, Nacho. Realmente era una buena chance.
para Bolivia, que ahora le va a tocar defender igualmente. Purgarel. Juega Maggi. De Malena para Violeta. Henschel. Fernández la pedía hacía rato. Fernández había ganado bien la posición en el poste. Por eso termina recibiendo falta y tendrá un viaje a la línea. Fernández que demuestra otra vez más lo que es capaz de hacer con los movimientos debajo del aro. Esta vez sacó la falta y tendrá dos tiros libres más, aprovechando que el rival está con acumulación de faltas. La advertencia para Pavón por parte de Enzo Fernández Valenzuela de Chile. Uno de los árbitros que tenemos en el día de hoy, además de Vivian Elizabeth García Otermin de Uruguay y Alejandra Guerrero Álvarez de Colombia. La terna arbitral que tenemos aquí en el Templo del Rock. Fernández que 3.6 rebotes, los 3 puntos la anotó, ahora 4. Los anotó en este segundo cuarto. Clave su aporte para que Argentina vuelva a tomar la ventaja. 25-24 con 2 minutos 05 por jugar de este primer tiempo. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, disfrutando y cerrando esta segunda jornada. Linda segunda jornada que tuvimos del Campeonato Sudamericano Sub-18 Femenino. Ya Argentina entra en penalización a falta de 2 minutos. Candia. Velasco. Otro lindo movimiento individual. Otra buena defensa de Argentina cerrándose en la pintura. Pelota para Violeta Maggi. Falta contra ella. Y tendrá dos tiros libres. Porque Bolivia está en penalización. En la tercera. Para Saray Velasco. Hay dos jugadoras de Bolivia con tres faltas personales. Velasco y Araoz. Por lo tanto, es importante lo que está haciendo Argentina, consolidándose en defensa y también en ataque, forzando las faltas, que por su parte está cuidándose más. Más allá de que ahora está en 4 infracciones en el cierre del segundo cuarto. Recordemos que en esta segunda jornada, Chile le ganó a Venezuela en suplementario 73-53. Colombia hizo lo propio frente a Uruguay 61-57. Y Ecuador le ganó a Paraguay 64-57. Y además, este partido, por supuesto, para cerrar con la ventaja parcial de Argentina sobre Bolivia, 25-24. Cambio, se retira Velasco, que tiene entre faltas. Ingresa a la cancha Mónica Murillo. Burgarelle, justamente ante la defensa de Murillo. Penetra muy bien Maggi, saca la falta, irá a la línea Malena por dos tiros libres. La tercera de Prado, la tercera de obras de Bolivia con 3 infracciones. Por eso tendrá 2 tiros libres. Valera Maggi convierte primero, lo festeja. Porque Argentina ahora está al frente por 26-24. Se celebran bastante los libres igualmente, ¿no? Sí, es un partido cerrado, entonces los tiros libres valen muchísimo en este momento del partido. El segundo también por dentro. Bolivia rompiendo con el pase largo la presión. Murillo. Esperando para que llegue y reciba Fernanda Cope. Candia. Se cae la número 9. Suelta la pelota a tiempo. Toma el lanzamiento Leaño de 3 puntos. Con Cristal ya afuera. Rebote en ataque para Prado. Segunda chance ofensiva de Bolivia. Penetra Mari Candia. Usa la izquierda. La bajaba Maggi. Buen pacificado adentro. Mejor la posición de Murillo para recuperar la pelota. Leaño. Cuánta confianza de Leaño. Termina quedándose corta con ese lanzamiento. Pero recibió falta en el intento de 3 puntos. Sí, por parte de Violeta Maggi, ¿no? Exactamente. La segunda para ella. Entonces. Tendrá 2-3 tiros libres, Leaño. Que
Bueno, justamente era el que venía convirtiendo las faltas, no los triples, perdón. Con tres triples de los cuatro de su equipo en lo que va del primer tiempo. 9 unidades para ella, la máxima anotadora. Y bueno, ahora puede llegar a doble dígito. Va con el segundo intento Leaño. Llega a doble dígito finalmente. La primera en hacerlo. 10 puntos. Goleadora de este encuentro. Le queda uno más. Ahí vemos en pantalla. 3 de 5 en triples. 60% de efectividad. Buen dato para... Muy buenos números. Y ahora 11 puntos. Tiempo muerto solicitado por Sandra Pavón. Quedan 44 segundos para el cierre del segundo periodo. Y la entrenadora... que busca planificar lo que va a ser el cierre de la primera mitad, que será fundamental de cara a lo que será el arranque del segundo tiempo. Argentina hoy que tiene un partido importante porque busca llegar, seguir por el buen camino antes del gran duelo de mañana, porque martes 5 de abril a las 17:30 va a estar enfrentándose con Brasil. Por el lado de Bolivia, 14:30 se medirá con Paraguay. Todos los encuentros en el Templo del Rock, sí. En el Estadio de Obras Sanitarias, este U18 sudamericano femenino. El Templo del Rock había sido sede también en 2017 de la FIBA America femenina, que tuvo a Argentina como subcampeona y como campeona Canadá. Mañana también 11:30 Chile Uruguay, completando los tres partidos de la jornada de día martes. Tendremos 44.3 segundos por jugar de este primer tiempo. La ventaja parcial por la mínima y la pelota para Argentina. Pasa a mitad de cancha Maggi. Con muchísima intensidad. Llegó hasta la pintura, de hecho. Falta contra ella. Falta contra Malena. Que irá a la línea por libres. La tercera para Leaño en el partido. Tendrá 2 tiros libres Maggi. Y ya hay 4 jugadoras de Bolivia con 3 faltas. Sabiendo que es una rotación un poco más corta. O al menos lo que estuvo realizando el entrenador durante la primera mitad, es como que Argentina saca provecho y lo deja en una situación un poco más complicada de cara al cierre del partido. Sí, no es una buena noticia igualmente para Bolivia la tercera infracción de Leaño, por esos 3 triples que decíamos, ¿no? Y además goleadora en lo que va del encuentro. Finta Maggi, recupero de Bolivia, la tiene Leaño. Buen robo de balón por Bulgarel. Linda finta de Alma, no puede con Cristal. Y ahí falta en la lucha del rebote sobre Candia. Sí, la falta de Maggi, de Malena Maggi. La segunda para ella. En Argentina hay 3 jugadoras con 2 faltas. Violeta y Malena, las hermanas Maggi. Y también está con 2 infracciones Delfina Cernoc. Justamente jugadoras que suelen tener presencia en la pintura. A la línea Candia. Cuando convierte el primer lanzamiento. Y empata el partido en 27. Escolta 1,73 m. 17 años para ella. Una de las jugadoras importantes de este momento de Bolivia, de este partido que lo pasa a ganar por la mínima. 9 puntos para ella. Hay 3 remeras de Mari Candia en la tribuna, Guarda. Realmente. Ya tiene su grupo de fans. Por supuesto, la jugadora más determinante de Bolivia. El lanzamiento corto de Giacone por dentro. Convierte y responde bien Argentina. Le quedan 5 segundos a este primer tiempo. El pase largo de Prado es demasiado largo. Termina perdiendo la pelota Bolivia.
Tiene un segundo punto 6 para sacar y ejecutar a Argentina. A ver muy qué buen hace. Muy buen tiro a media distancia de Jacón, que lo vuelve a aprovechar ese recurso que tiene para que Argentina recupere la ventaja. El lanzamiento era tiempo de Giacone. Le habían dado la continuidad en ese intento a la jugada argentina. Es final del primer tiempo aquí en el Templo del Rock desde Buenos Aires, Argentina. El conjunto local está derrotando a Bolivia por 29-28. Nosotros hacemos una pausa y en minutos nada más nos reencontramos con todo lo que fue este primer tiempo y con todo lo que se vendrá en la segunda mitad.
Bien, estamos de regreso en el Templo del Rock, desde Buenos Aires, Argentina, en el Club Obras Sanitarias. Se viene la segunda parte en un partido muy atractivo, ventaja por la mínima de Argentina sobre Bolivia por 29-28, un primer tiempo, Nacho, que ha tenido mucha racha, mucho dio vuelta en el resultado, pero que ninguno tomó el liderazgo. Sí, fue clave lo que hicieron en las defensas ambas selecciones. Por ejemplo, Argentina recuperó 6 balones, tapó 4 lanzamientos y le provocó 15 pérdidas a Bolivia. Pero también Bolivia hizo lo suyo en su propio campo, robando 11 balones y provocándole 20 pérdidas al conjunto albiceleste. Y como decía vos, rachas en el primer cuarto para destacar de Bolivia lo que hizo Candia, que había sumado 4 puntos y después en el segundo periodo siguió extendiendo esa producción ofensiva para llegar a 10 puntos. La otra jugadora que está con doble dígito es Daniela Leaño, que por su parte lleva 11 unidades y 3 de 6 en triples, lo cual es fundamental. Por el lado de Argentina, la máxima anotadora es Delfina Cernaux con 7 unidades. Perdón, Malena Maggi con 7 unidades, Cernaux con 3 puntos y con 6 tantos Juana Maya. Para destacar el tema de las faltas también, porque Argentina está cuidándose mucho, solamente cometieron 9 infracciones en lo que va del partido, contra 15 de Bolivia, que encima, por el lado de la visita, hay 4 jugadoras con 3 faltas, lo cual será un tema a seguir de cara a los 20 minutos finales. Sí, veremos qué nos da el segundo tiempo de este partido. Una primera parte muy atractiva. Bien decía Nacho, Bolivia tendrá que tener cuidado con las faltas, porque realmente puede llegar a ser un problema. Una rotación corta de tan solo 7 jugadoras hasta el momento que tuvo en cancha José Podskok. Entonces veremos, ¿no?, cuál es la decisión, porque incluso la jugadora número 24, hablamos de Daniela Leaño, es la goleadora con 11 puntos, ¿no? Después, por supuesto, lo de Mari Candia es una actuación muy buena. Entró bien rápido, no había pasado un minuto de partido y ya estaba en cancha. Y anotó 9 puntos y defensivamente fue un aporte muy interesante para que Bolivia pueda llevar este partido de igual a igual y que pueda proponer un juego parejo. Lo cierto es que ambos planteles están proponiendo muy buenas defensas y eso está limitando un poco el volumen de puntos, el volumen de goleo. Y veremos quién es el primero de los dos equipos en conseguir imponerse desde la parte ofensiva para poder destrabar el resultado. A ver, me parece, Nacho, por lo que vimos en la primera parte, Bolivia tiene que apuntar a los tiros de 3 puntos. Le ha dado resultados y le ha costado poder atacar a jugadoras altas como tiene bien Argentina en la pintura. Sí, la manera que pudo conseguir para atacar el aro, para llegar hasta la pintura, es cuando pudo recuperar y anotar tras pérdidas, ¿no? 14 puntos en ese rubro llega Bolivia, que es lo que le permitió destacarse en el partido de ayer. Anotó 26 tantos en ese rubro y mantuvo esa línea en el partido de hoy. Tenemos acción de este segundo tiempo en el Templo del Rock, abriendo Prado rápidamente el tanteador con ese tiro de 2 puntos convertido. Estamos cerrando esta segunda jornada del sudamericano femenino U18 que se está jugando aquí en Argentina. Un lindo torneo, decíamos, próximo viernes las semifinales de este campeonato que tiene 2 grupos. Y el sábado, por supuesto, la final y el partido por el tercer puesto, todo en este estadio. Cuando veíamos una linda asociación entre internas, ¿no?, entre Fernández y Giacone para los 2 puntos de Argentina. Candia. Penetra Cope, apertura para Leaño. Buen giro la número 24. Toma el lanzamiento, sale de adentro esa pelota. Rebote en ataque para Bolivia con 14 segundos. Mucho goleo de movida, algo que no había pasado en el arranque del partido. Más allá de esos 4 puntos rápidos de Argentina, Bolivia le había costado entrar en juego. Sí, es algo que se repitió en el primer minuto del primer cuarto. Intratable Leaño. Otro triple para Bolivia. Otro triple en manos de Leaño. 14 puntos para ella. 4 de 7 en triples. Increíble lo que está haciendo Leaño a distancia hoy, ¿eh? Una mano muy interesante. Burgarel. Terminó caminando Tapa antes de soltar la pelota. Sí, de un pasito más, me parece, Nicole. Sí, cuando quiso pasarla, había sido buena la propuesta. Pues Tapari es una jugadora que cuando llegó a Obras ocupaba más la posición de alera y a la pivot, pero
en la selección está teniendo pasajes de base. Y lo cual ahí le puede dar una variante ofensiva a Argentina, porque con la capacidad física que tiene y con sus recursos, es como que puede, viste, generar un estilo revulsivo en sí, el ataque. Sí, el lanzamiento forzado de Prado por fuera. Leaño que tampoco puede. La pelota termina saliendo, pero me quedo con lo que decías de Tapari. Es una jugadora potente para Argentina. Es un buen recurso que tiene Pavón en el banco. Y además es una jugadora que está acostumbrada también a desempeñarse en todo lo que es la rama del 3x3, en una disciplina interesante, bastante nueva en el básquet, y que te da herramientas para jugar de frente al aro. Entonces, para una jugadora como Tapari, termina siendo un doble beneficio. Estuvo en varias concentraciones a nivel nacional Tapari en los últimos años en el 3x3. Justamente falta sobre Nicole en la lucha del rebote. Se recupera rápido ante la infracción de Copes. Segunda falta para Copes. Para Copes, perdón. Y recién la primera falta del tercer cuarto. Roba la pelota Copes en la salida. Y recupera Tapari. Burgarel. Frena el balón Fernández, penetra bien, lindo pase adentro para Giacone. Otra combinación de internas que termina dando resultados en Argentina. Eso es lo que le permitió incrementar el goleo en este tercer periodo, ¿no? Los pases, está encontrando la fluidez el conjunto albiceleste. Candia, tenía el aro para tomar el lanzamiento. Velasco, Cope. Penetra Maricandia, buena defensa de Maggi. Ya sube el balón Malena. Giacone. Otra vez en la pintura. Argentina encontrando resultados. Se pone al frente por dos. Tres ofensivas consecutivas donde hay movilidad, donde hay pases. Y ahora recupera Burgarel. Penetra Alma. Por fuera la bandeja. Rebote en ataque para Giacone. Falta sobre ella. A la línea por dos lanzamientos en un lapso muy favorable para Argentina. Parcial de 6-0. Y ahora Giacone con los dos tiros libres. Hay cambio en Argentina, se retira Tapari. Vuelve a Maya, también en Bolivia. Vuelve al juego Florencia Aragoso, retira Candia. Y hay otro cambio más. En la visita, vuelve Tapia, se retira Prado. A la línea Angelina Giacone con la número 10. A la pivot 1,82 m, 16 años. Nacida en Santa Fe, juega en Talleres RPB. Talleres RPB que tuvo una buena participación en el torneo federal femenino del año pasado. Rebote en ataque para Fernández, anotando Julia con Cristal. Y Argentina que pone la diferencia a dos posesiones, algo que no pasaba hace mucho tiempo en este partido. Y la diferencia que hace Fernández, ¿no?, en la pintura. Velasco. Corto el lanzamiento de tres puntos. Falta en la búsqueda del rebote sobre Giacone. Y Argentina que de a poco empieza a controlar las acciones en la pintura. Y a ver si a partir de ahí termina de construir lo que está intentando, ¿no? Dominar el partido. Así es. Y le provocó la tercera falta a Bolivia en tan solo 3 minutos. Es el momento, es como arrancó el primer cuarto. Flotaba Burgarel, no podía. Rebote en ataque, otro buen pasaje para Giacone, anotando puntos, resolviendo para Argentina. Y ahora la racha pasó a ser de 11-5 en lo que va del tercer cuarto. Pierde el balón Araos en ese pase. Voló a la mesa de control directamente José Potzkok, porque necesita parar el juego, ¿no? A Bolivia le está costando este arranque de segundo tiempo, Nacho. Y Argentina tomó provecho de esa situación. Sí. Argentina volvió a demostrar lo que hizo en el arranque del partido, no recuperando balones en primera línea, forzándole pérdidas al rival y a su vez el valor agregado de los pases, ¿no? Hubo mucha movilidad del balón y de esa manera que pudo convertir. Hubo 3 posesiones seguidas de asociaciones entre 2 jugadoras de Argentina, que quedaba una sola en la pintura, debajo del aro. Y entonces pudieron capitalizar para sacar esta máxima de 7 en lo que va el partido.
42% en dobles contra 22% de Bolivia, habíamos en pantalla, y se resume en esta insistencia de Argentina de llegar abajo del aro, de atacar con las internas, de poder atacar en la pintura, que bien defendió en el primer tiempo Bolivia, porque en muchas oportunidades dobló el poste bajo y consiguió recuperos, o evitó que Argentina directamente reciba en esa posición de la cancha. Pero en este arranque de segundo tiempo, Argentina está aprovechando un poco más, ¿no? Está encontrando un poco más de energía, tiene más ímpetu, y a Bolivia le está empezando a costar un poco, pero igualmente el partido todavía tiene mucho por jugar y el planteo del conjunto boliviano es buenísimo y todavía tiene chances de remontar este partido tranquilamente, por supuesto. Creo que también influyó un poco el tema de las faltas, ¿no? Que hay 4 jugadoras con 3 infracciones en Bolivia y Argentina lo supo aprovechar con esa movilidad. Penetra Giacone, otro doble para la número 10, intratable en este pasaje de partido. Ya llega a 11 puntos. 13 con esa conversión, si no me equivoco. Bueno, linda producción. No podía Fernanda Cope. Rebote para Maggi. Amaya Burgarel. Primera vez en cancha para 2 bases en Argentina, me parece, ¿eh? El lanzamiento de Alma, 45 grados por fuera. El rebote disputado le queda finalmente a la voz. Corre Bolivia. Cope usando la cortina, suelta la pelota Fernanda. Balón para Araos, al corte de Candia, contra Burgarel. Le quedan 6 segundos al ataque de Bolivia, por eso el lanzamiento de Velasco se quedaba corta. El rebote es de equipo para Argentina, finalmente. Y si aprovecha esta oportunidad, podría sacar por primera vez en el partido una diferencia de doble dígito. Burgarel. Bolivia necesitando reencontrarse con esa buena defensa que le dio tanto rédito en el primer tiempo. Pero tiene a Giacone del otro lado. Doble para la número 10. Y ahora 15 puntos para ella. De hecho, si me permitís, Giacone anotó 13 de los 15 en este tercer cuarto. Increíble lo de Giacone. Realmente. Leaño ante la defensa de Giacone. El lanzamiento de 3 puntos de Cope, responde Fernanda, el triple de Bolivia. Y ahora que Bolivia anota el triple de número 6 del partido, Cope con su primera conversión desde el perímetro. Maggi. Se patina Malena, suelta la pelota a tiempo para Burgarel. Intensa la defensa de Cope. Apertura de Fernández para Maya, 45 grados, desviado el lanzamiento. Rebote para Araos. Candia Velasco. Leaño con muchísima confianza. El tiro de 3 puntos que es largo. Le queda justamente a la número 24. Intenta Candia. Tampoco puede 2 puntos. Lucha la pelota Fernanda Cope. Hubo falta finalmente. De Amaya. Sigue siendo sí. Para Bolivia. La primera para ella. La primera de equipo. Y hay cambios en Argentina. Vuelven Henchel y Tribuley. Se retiran Burgarel y Giacone. Llueve los aplausos en la tribuna por lo que hizo la número 10. 13 de sus 15 puntos en el tercer segmento. Intachable. Intachable la producción de Giacone en menos de 6 minutos. Con una participación trascendental para Argentina. Y para que pueda tener esta diferencia de 44-36. Henchel. Buena defensa sin pelota sobre Fernández en el poste bajo. Por eso rota la pelota Argentina por el perímetro. Dagmar. Penetra ante la defensa. Pierde la pelota. Corre la cancha Candia. Ahí la tiene Mari. Usa bien el cuerpo la número 9. El rebote se lo queda a Tribuley. Y recibe infracción además la número 4. Así es, la falta de Candia. Y Candia de esta manera. Bueno, la primera para ellos nada más. Pero en la cuarta de equipo, en Bolivia, falta de 3 minutos 37 segundos para el cierre del tercer capítulo. Tribuley. Maggi adentro para Fernández. Automáticamente el ajuste defensivo de Bolivia. Automáticamente, además, a pesar de la falta, la triplicaron a la número 15. Era lo que Bolivia creo que no, es la primera vez que lo hacen en el tercer periodo, esto de aumentar la marca sobre una jugadora. Había arrancado
más individual. Y Argentina, bueno, también lo supo capitalizar encontrando a la jugadora en la pintura de manera libre. Y ahora volvieron los ajustes en la visita, pese a que Fernández pudo conseguir la falta. Allí la advertencia de Fernández Valenzuela sobre José Patzcock. Por algún... Sí, el reclamo. Encuentro de opiniones, ¿no? En esa última falta de Bolivia cuando triplicaba el poste bajo. Fernández que lleva 7 puntos y 8 rebotes en lo que va el partido. El rebote disputado en ataque le queda a Lara Tribuley. Henschel amenaza el tiro, camina antes de poner la pelota al piso. Por eso el balón que va a corresponder a Bolivia. Se retira Velasco, vuelve Tapia. Bolivia que intentará descontar. Por ahora, máxima de 9 para Argentina. Candia. Tapia. Pase al corte para Araos. Balón para Candia. Juega Mari. Para descontar Bolivia. Con izquierda y adentro. Lindo doble para el conjunto de Bolivia. Es la segunda vez que Candia hace eso en el partido, ¿no? El giro en el poste para sacar el lanzamiento y los 2 puntos. Ahora Bolivia queda 7. Presiona bien la pelota Cope. Por muy poquito no la recuperó. Le quitó 2 segundos al traslado de pelota de mitad de cancha de Argentina. Vuelve a presionar en primera línea Bolivia. Intenta respuestas y la consigue. Recupera la pelota Candia. Tapia. Araos. Si en este tercer cuarto necesita un momento Bolivia, es este. Apertura para Cope. La tiene Fernanda. Gira, balón para Araos. En el eje, el lanzamiento de 3 puntos corto. Peleaban la pelota, le queda finalmente a Maya. Largo para... Tribuley. Juega Malena Maggi. Le pide a Fernández que vaya al poste. No puede recibir. Ahora sí. De espaldas al aro la número 15. La pierde. Recupera Cope. No era bueno el pase de Fernando. No la terminó acompañando Tapia. Por eso la pelota es para el combinado argentino. Tribuley. Sale Fernández porque le cuesta mucho a Argentina recibir en el poste. Se frena la número 15. Corto el lanzamiento. Rebote para Tapia. Largo el pase para Araos. Buen balance defensivo de Argentina en esa acción. Suelta la pelota Florencia. Intenta Tapia. La pierde. Fue al piso directamente para recuperar a Maya. Corre Henschel. Intenta Dagmar. Falta antideportiva sobre Henschel. Argentina tendrá tiros libres y pelota, Nacho. Exactamente. Buena corrida de Henschel, atacando el aro, sacando la falta. Antideportiva, tiros libres y reposición de costado ahora. Cambio en Argentina, se retira Fernández, vuelve Giacone. Giacone, que anotó 13 de los 15 puntos en el tercer cuarto, que vuelve para darle un poco de aire a Fernández, que venía haciendo una gran actuación en la pintura. Y ahora hay cambio en Bolivia. Se retira Candia. Regresa Leaño a la línea de Dagmar Henschel. Falla el primer tiro libre. Ahí está la bandera de Sportivo San Andrés en el fondo. Y menciono esto porque Henschel había arrancado su camino en el básquet en el Sportivo San Andrés. Ahora representa Obras. Empezó a tener minutos importantes en el plantel profesional de Obras de la Liga Femenina, junto con otras 3 jugadoras que están en la selección 18, que son Lara Tribuley en este momento en cancha, y también Tapari, Nicole Tapari y Arma Burgarel. Cambio en Bolivia, se retira Cope, vuelve a la acción Aileen Escalante. También entró hace unos minutos nada más Salas, 2 jugadoras más que entran a la rotación de Bolivia, vuelve Murillo. Y es fundamental porque ahora hay 3 jugadoras de Bolivia con 4 faltas: Araos, Prado y Velasco. Justamente Prado se retira. Acaba de ingresar Prado igualmente. Murillo. Bueno. Giacone. Amaya. En el poste, utilizando la cortina, la número 8. El balón dividido. Corresponde a Argentina.
que va a tener cuenta de 14 en ofensiva. 4 segundos, 9 décimas al final en la posesión. Se retira Arauz, que está con 4 faltas. Vuelve Cope. Está claro que hace los movimientos el entrenador de Bolivia en defensa, cuando el equipo está en defensa. Reposición para Maggi. Le quedan 3 segundos. Va Malena hacia adentro con potencia. Pierde la pelota. Finalmente la número 13. Firme Salas para evitar el doble de Maggi. Y Bolivia que consigue un poco de aire con esa jugada defensiva. Traslada la pelota a Escalante. Lanzamiento rápido de Cope. No esperó por nadie Fernanda. Se quedó corta. Rebote y a correr para Maya. Costa, costa para la número 8. Corta en la bandeja. Rebote precisamente para Juana, que fue al piso y peleó todas directamente. Juana Maya y terminó recibiendo falta. Garra desde lo que se define lo de Maya. La Maya, porque ante una pelota dividida, mantuvo el balón en su poder. Sacó la falta, tendrá 2 tiros libres. Una acción fundamental en este cierre del tercer cuarto. Se retiró Malena, ingresó Violeta Maggi. Se prepara también Alma Burgarel para regresar. Alma Burgarel, que también es otra de las jugadoras que empezó a tener minutos importantes en Liga Femenina con Obras, en el plantel profesional. Y que de hecho tuvo la tarea de reemplazar a Camila Suárez, la máxima anotadora del equipo. Y con 15 años supo asumir ese rol de base titular. Rompe la presión Bolivia con buenos pases. Y la pelota le queda a Escalante. Rompe por línea de fondo. Falta contra la número 2. Clara. Irá Ailín a la línea por libres. Buen movimiento de Escalante, que ahora ingresó al partido para darle una opción más a Bolivia en ataque. No, y justamente le estaba costando esto en todo el tercer capítulo a Bolivia. El tema de poder atacar el aro, porque Argentina estuvo muy bien en defensa. Muy ordenado, muy sólido. Pero con ese movimiento Escalante consigue algo que le venía costando a Bolivia y que, bueno, que le permite por ahora un tiro libre. 2. 40 a Bolivia en este cierre del tercer episodio. Burgarel. Últimos 55 segundos y contando para que termine este tercer cuarto. Aquí en el Estadio de Obras Sanitarias. Suelta tiempo Giacone. Un pase más para Hengel. Amenaza el tiro. Le quedan 5. Penetra Dagmar. Falta contra ella. A la línea por tiros libres para Argentina estirar esta buena ventaja que construyó en el tercer cuarto. Gracias a Giacone, claramente. Sí, fundamental lo de Hengel en estos últimos minutos, porque con su rapidez para atacar el aro, para generar rompimiento, está sacando muchas faltas. Y en un momento importante, cuando vemos el primer tiro libre de Hengel, porque hay muchos rivales de Bolivia con varias infracciones, y con esos movimientos puede generar inconvenientes al rival en defensa. Murillo, Cope, Leaño, el lanzamiento rápido de 3 puntos fue muy largo. La salva Murillo, le queda Burgarel, pero estaba tocando la línea lateral, la número 6. Por eso va a corresponder el balón a Bolivia mientras están terminando de ajustar la posición. 15. Pero van a quedar otros 15 para la próxima posición. Bueno, 14 finalmente 14. Porque Burgarel había tenido posesión de pelota antes de la pérdida. Leaño. El lanzamiento de Murillo, 45 grados por fuera. Rebote muy disputado. Falta contra Fernanda Cope, que fue por todo, la número 10. Un partidazo realmente, sí, para Cope. Una entrega increíble. Es lo que le da a Bolivia esa motivación, ¿no? Sí. Ese espíritu, esa lucha en cada pelota dividida. Necesario para que Bolivia siga dando pelea en el partido. 14 segundos de posesión, 19,5 para el cierre del tercer cuarto. Salas, Murillo en la esquina, penetra el número 5 y termina caminando. Antes de soltar la pelota, hubo otra buena defensa de Argentina.
que va a tener la última ofensiva de este tercer cuarto con 15 segundos justitos por jugar. Violeta Maggi presionaba y presiona Murillo a la pelota. Al corte de Alma Burgarel. El lanzamiento de Maggi desde la esquina se queda corta. Fuera de tiempo el intento de Bolivia. De esta manera finaliza el tercer cuarto aquí en el Estadio de Obras en Buenos Aires, Argentina. Gana el local. Está derrotando a Bolivia en un lindo partido por 49-40. Se vienen unos buenos últimos 10 minutos, Nacho. Sí, cuarto favorable para Argentina porque terminó con un parcial de 20-12. Ahí vemos un poco los porcentajes. Mantuvo ese 42% de efectividad. Había sido 40, pero bueno, se mantuvo en esa línea. Y eso ha sido fundamental para sacar lo que es ahora la máxima ventaja del partido de 9. Y encima dejó al rival en tan solo 12 tantos. Además de los 20 que pudo convertir en tan solo 10 minutos. Un dato más que favorable para Argentina, que busca extender el buen inicio en este sudamericano U18 femenino. Y bueno, ya con él, ¿qué más podemos decir, no? Eso te iba a decir, Nacho. Si buscamos una respuesta a este tercer cuarto y esta ventaja de 9 en un partido tan parejo, que tan solo tuvo la diferencia por la mínima, es Giacone. El nombre de Giacone es la respuesta que tiene Argentina en este tercer cuarto para realmente distanciarse. Ahí la vemos entre las mejores jugadas apareciendo la número 10 porque tuvo un tercer cuarto increíble. Realmente una producción individual muy grande. Siempre jugando en la pintura, por supuesto, sí, por su posición. Pero resolviendo muchísimo. Muchísimo. Sí, muy firme en la pintura, muy preparada para recibir los pases porque hubo mucha movilidad de balón en Argentina en este tercer episodio. Y en parte ha sido porque Giacone, además de la movilidad en la pintura, como bien mencionás, muy bien en la recepción y para definir debajo del aro. Y eso explica los 13 puntos que anotó en estos 10 minutos que han pasado. Ahora Argentina intentará mantener el ritmo que logró en este tercer cuarto para extender la marca a 2-0. Además de que mañana se viene un partido que es para comprar pochoclo, para comprar... Bueno, ahí está. Mate, lo que sea. Caipirinha, porque juega Argentina-Brasil. 17:30 horas en el Templo de Rock. 14:30 va a jugar Bolivia frente a Paraguay, su tercer compromiso en el torneo. Bolivia por su parte en el tercer cuarto, Nacho, que después de ese pasaje de Giacone volvió a perfeccionar la defensa sobre el poste bajo, sobre todo sin pelota para el roce físico, para no permitir que Argentina gane la posesión en ese lugar de la cancha. Lo hizo bien, en parte hay una vuelta en campo ahora de Escalante en el arranque de este último cuarto, pero me quedo con esa corrección de Bolivia, ¿no? A pesar del pasaje de Argentina y que realmente pudo distanciarse, es para destacar el trabajo de las dirigidas por José Potzkok para reivindicarse de esa situación. Lo que pasa es que después quedó jugando de igual a igual y en ese lapso no pudo descontar la desventaja, ¿no? Pero mejoró defensivamente en la segunda parte del tercer cuarto y puso el partido de nuevo parejo. Sí, le costó ser un poco constante, pero ese fue su arma principal en el partido, ¿no? El trabajo defensivo, la intensidad. Es verdad que tuvo problemas con las faltas y por eso que le costó mantener la intensidad, pero cuando supo que ese era su arma, lo aprovechó. Otra vez Giacone, sí, ¿eh? Sí, rebote en ataque y conversión para el número 10. Precisamente 10 puntos de ventaja para Argentina, 11 horas 51-40. La máxima se agranda en el partido a favor de las albicelestes. Defendía Salas, la sacaba Giacone de su zona de confort. Lindo pasa el corte de Tribulay, que no la pudo atenazar, la número 4. Sí, sí, concretaban esa jugada, ¿no? Había sido buena la acción, ¿eh? El pase de Giacone, el corte de Tribulay, pero no tuvieron suerte. Salas. Araoz. Bolivia necesita puntos en este último cuarto. A ver si los consigue. Hay falta sin pelota sobre Velasco, si no me equivoco. Sí, de Violeta Maggi. La cuarta para ella. Y se viene el cambio. Ingresa Malena Maggi por Violeta. Bolivia tendrá una posición de costado. 14 segundos. Corta la pelota Alma Burgarel.
increíble falla, una lástima, porque era una buena recuperación de la número 6 y podía coronar su acción individual. Terminó fallando la bandeja. Salas. Velasco. Vuelve para la número 8, encara con potencia. Apertura en el lado débil para Escalante. El rebote disputado le queda a la misma número 2. Leaño, doble de Bolivia. Leaño que extiende su score a 16 puntos, máximo anotadora del equipo. Chacone. Burgarel. Penetra la número 6. Apertura para Henschel. Tribuley con 8 segundos. Suelta volado, la pasa de largo, agarra su rebote. Chacone, era lo que le faltaba. Era lo que le faltaba a Chacone. Triple para Argentina. Triplazo de la número 10. Escalante. Penetra la número 2. Usa el cristal. Convierte el doble. Responde rápido Bolivia. 54-44 la diferencia con 8 minutos 2 y contando por jugar aquí en el Templo del Rock. Henschel. Adentro para Chacone. Gira y toma el lanzamiento. Y hay falta ofensiva. Finalmente de la número 10 de Angelina. Hay un pequeño movimiento, es cierto, igualmente con los hombros, sí, cuando quiere ganar la posición para sacarse a la jugadora la defensa. Termina perdiendo la pelota. Vuelve Fernández a la cancha, se retiran Tribuley y Burgarel. También volvió Amaya. Burgarel que estuvo activa durante el partido, sobre todo en defensa, lo que ha sido los recuperos en primera línea. Ha sido fundamental para el equipo. Araoz. Se quedó sin pique, buena defensa de Argentina. Le queda Velázquez. Penetra la número 4, rebote para Chacone. Malena Maggi. Penetra Fernández. Vuelve sobre sus pasos. Amaya. Ante la cortina de Chacone. Apertura para Henschel. El lanzamiento de 3 puntos de Dagmar, que era corto. Araoz. Contra todo el mundo, Araoz. Termina fallando. Y el balón es para Argentina. Maggi. Fernández. Apertura para Malena. Finta el tiro. Buen movimiento individual. La termina perdiendo. Antes de tomar el lanzamiento en suspensión. Escalante. Corre la cancha Bolivia. Balón para la número 2. El lanzamiento quedaba corto. Rebote y a correr para Henschel. Busca responder a Argentina. ¡Qué buen movimiento de Dagmar! No pudo con la bandeja pasada. A ver, Chacón en el rebote. Maggi era quien tomaba el rebote ofensivo. Recibió falta la número 13. Y a la línea por libres. Estuvo cerca, muy buena acción de Henschel para eludir al rival. No tuvo suerte, pero ahí estuvo Maggi para agarrar el rebote ofensivo. Importante que Argentina pueda volver a consolidarse en ese rubro para encaminar el resultado. Llevan la máxima de 10. Y ahora hay cambios en el albicelete. Se retira Henschel. Vuelve al partido Nicole Tapari. A la línea Malena Maggi, la pivot, 1,86 m, 15 años. Falla primero, jugadora de Harrods. Hay 3 jugadoras de Harrods en la Argentina en este torneo. Las hermanas Maggi, Violeta y Malena, y también Juana Maya. 55-44 la diferencia. 6 minutos y medio nada más para el final de este partido. Escalante. Velasco. Nuevamente para el número 2. Amenazaba el tiro. Apertura para el lanzamiento de Araoz. Triple para Bolivia. Lo festeja la número 12. Descuenta el conjunto visitante. Y Bolivia que terminó haciéndose fuerte en los tiros externos. Eso le permite volver a achicar la distancia a un solo dígito. Rompe la presión a Maya. Tapari. El lanzamiento con confianza de Amaya, largo. Rebote para Bolivia. Velasco. Candia. Corto el lanzamiento. El rebote le queda a Escalante. Araoz, falta contra ella.
irá la número 12, Florencia, para ganarse los puntos en la línea de libres. Segunda falta de Fernández en el partido, tercera de equipo. Vuelve Burgarel al juego. Se retira Maya. Primer tiro libre convertido por Arauz. 6 puntos para ella. Otra jugadora de Bolivia que tuvo buen partido hoy, me parece, Nacho. Sí. Más allá de las 4 faltas. Había anotado un triple. Claro. Fue del arranque, tuvo buenas intervenciones, sobre todo en el primer cuarto también. Fue importante para Bolivia. A nivel energía, a nivel entrega. Quizás las faltas la terminaron limitando un poco, pero ha sido un lindo partido para Arauz también en el día de hoy. Burgarel toma el lanzamiento 45, Alma. Largo el tiro, rebote dividido, le queda a Tapari. Fernández, eterna en el poste, ya con la doblan rapidísimo, directamente ya la número 10. Doble de Maggi. Qué penetración, arrancó desde el perímetro, desde el eje. Y atacó como si fuera una base, la interna. Muy buena acción para que Argentina vuelva a sacar 8 de diferencia. Candia. Arauz, esperando las salidas. Suelta Florencia, el lanzamiento de Candia de 3 puntos por fuera. Rebote y a correr para Tapari. Burgarel. Giacone. Tapari que no podía. Y el rebote corresponde a Bolivia después de un momento trabado de partido. Sí, igual lo había hecho bien Argentina abriendo la cancha en la transición. Giacone le pedía disculpas a Pavón por el lanzamiento de 3 puntos. Pero bueno, es un buen tiro para el número 10 en un partido que tiene tanta confianza. Lleva 20 puntos. Y había metido un triple. También tiene el derecho de tomarlo, me parece, ¿no? Sí, había metido un triple. Era en la esquina, estaba sola. Es verdad que podía atacar el aro, pero no fue una mala opción, una mala decisión. Triple de Velasco para Bolivia. Tiempo muerto de Pavón porque Bolivia con esos triples, Nacho, en un partido que ha convertido muchísimo a distancia, está desafiando mano a mano a Argentina de cara al cierre de partido. Sí, y creo que la clave en Bolivia estuvo en cuando Argentina sacó la máxima de 11. Es como que mantuvo la calma, es como que siguió apostando a su juego, a lo que le permitió dar pelea a lo largo del partido. Y así pudo achicar esa distancia de 11 a 5, a tan solo 5, cuando restan 4 minutos 30 segundos para el cierre de este partido. Por eso pide tiempo muerto Sandra Pavón, para que Argentina pueda conservar la ventaja en esta recta final del juego. Sí, veremos realmente qué puede llegar a suceder, ¿no? ¿Qué va a terminar prevaleciendo? ¿La defensa en la pintura de Bolivia y los lanzamientos de 3 puntos con tanta precisión y con tanta determinación? ¿O la paciencia de Argentina y su liderazgo precisamente a través de Giacone? Con un gran partido y aprovechar esta ventaja del reloj también, por supuesto. Tiene un arma ahí para utilizar a Argentina y es el reloj a favor, es esta ventaja. Y puede llegar a mantenerla. Es un partido que no ha tenido grandes diferencias más allá de esa máxima de 11, de ese tercer cuarto positivo para Argentina. En promedio el trámite fue muy parejo en el día de hoy. Sí. Y también fue importante para Bolivia, o sea, hay que destacar, ¿no?, que haya sostenido su filosofía, su ritmo, porque eso le ha permitido competir de principio a fin. Giacone. Salvando a tiempo a Argentina. La número 10, falta contra ella. Tendrá tiros libres en la línea. Para extender, ¿no? Ya lleva 20 puntos, pero quiere más Giacone. La jugadora de Talleres y de RPB. 13 tantos los convirtió en el tercer episodio. Ahora lleva 6 puntos en el último cuarto. O sea, para redondear, 19 de los 21 tantos de Angelina Giacone fueron en el segundo tiempo. El segundo también por dentro. 20.
59-52. 4 minutos 15 por jugar en el Estadio de Obras. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, disfrutando esta segunda jornada del Sudamericano Femenino Sub-18. Araoz, Velasco, penetra ante la marca de Tapar y se quedaba corta en el intento. Rebote para Giacone. Burgarel, allí. Alma adentro para Giacone, la triplican, recupera muy bien la pelota Araoz, corre la cancha Bolivia, busca Escalante, picado para Candia, se queda corta en el intento, increíble, hay falta después sobre Mari. Bolivia que va a tener más intentos, veremos si dan tiros, hay tiros finalmente para Mari Candia. Se la venta a Candia por no haber podido convertir, pero cuando falló, estuvo rápida para sacar el rebote ofensivo y ahora tendrá dos tiros libres. Sigue teniendo las oportunidades. Por ahora, la desventaja es de 7. Y Argentina tiene 4 faltas de equipo, está en penalización. Mañana martes, 11:30 de la mañana, Chile frente a Uruguay. 14:30, Bolivia frente a Paraguay. 17:30, quizás el partido de la fase de grupos, Brasil frente a Argentina. Lo que va a ser la continuidad en la tercera jornada, bien digo, de mañana. Un dato de ese cruce, el año pasado, sí, este equipo de Argentina, que mantuvo la base para este torneo de Sudamericano U18 femenino, en el FIBA Américas U16 en cuarto de final le ganó a Brasil en cuarto de final y ese partido le permitió sacar el pasaje, el boleto al Mundial de este año, U17. Falta contra Burgarel. Va a tener 2 tiros libres. Alma. Jugadora que conoce bastante este estadio, ¿no? Sí. Y que está teniendo un año inolvidable. Cuando vemos cambios en Argentina. Se retira a Tapar, ingresa a Henschel. Burgarel, que arribó este año a Obras. Con 15 años empezó a jugar en el plantel profesional del Roquero, en la Liga Femenina 2022. Sí, y con 15 años jugando este torneo y base, a nivel selecciones, claro. Sub-18, ¿no? Una proyección interesante para la base, sí, de Argentina. Que, un dato más para destacar, arrancó su camino en básquet en la cantera de Lanús. Hizo gran parte de su camino en Lanús. El año pasado estuvo en Contrisí y ahora este año está en el club de la Avenida Libertador. Malena Maggi, Henschel adentro para Fernández, otro recupero en la pintura para Bolivia, otra defensa excepcional del conjunto visitante dentro de la zona en el día de hoy. Escalante, balón para Candia, Cope. Triangulaba Bolivia con Escalante. Otra vez para Candia. El lanzamiento de 2 puntos queda largo. Rebote en ataque para Escalante. Araoz. Penetraba la número 12. Es pérdida por posesión para Bolivia. Aplausos en el banco. Aplausos en la tribuna. Por el trabajo defensivo del elenco de Sandra Pavón. Una jugada que se festeja como un gol, por así decirlo, ¿no? Y que además era una buena ofensiva de Bolivia. Había triangulado muy bien en un costado de cancha. Pero después, lamentablemente, Candia no pudo conquistar ese tiro de 2 puntos. Bolivia ha triangulado bien el balón durante varios pasajes. Lo que pasa es que Argentina tuvo buenas respuestas en defensa. Y en ataque también. Triple para Fernández. Ventaja de 62-52. Bueno, por un momento salió de la pintura y salió a tomar ese tiro en la esquina. Fernández, 10 puntos para ella. Leaño. Bien arriba la defensa de Henschel para que no tome el lanzamiento. Cambio defensivo y queda contra Candia. Otra vez para Leaño, el lanzamiento muy forzado. Buena defensa de Argentina. Balón para Henschel. Corre Dagmar. No era bueno el pase. Finalmente de la número 9. Pérdida para Argentina. Y hay solicitud de tiempo muerto por el lado de Bolivia para conversar porque, bueno, quedan 2 minutos 0-2 por jugar. Además, y la ventaja es de 10. Claro, además tiene un tiempo muerto más para consumir después de este. Es el momento donde Bolivia tiene que encontrar respuestas inmediatas para seguir peleando. Argentina volvió a sacar ventaja de doble dígito. La máxima había llegado a ser de 11. Empieza a alentar el público argentino, que es algo que se escuchó durante todo el partido, al igual que el que
que los, las, sí, los aficionados de Bolivia. Por supuesto. Mucho color en las tribunas. Es un torneo continental y bueno, esto es lo que lo hace lindo, lo que hace atractivo. Y es un momento que también es importante el torneo porque es cuando Argentina, no solo Argentina, todos los países, es como que empiezan a intentar acomodarse y a intentar a encontrar los caminos para dar pelea por los primeros lugares del certamen. Este torneo es clasificatorio para el FIBA Américas del año que viene. Repone de fondo Bolivia. Por 2 segundos no tuvo la opción de elegir reponer en ataque, ¿no? Por muy poquito. Hay falta en ataque de Cope, de Fernanda Cope. Lo festeja Burgarel desde el piso. Burgarel estuvo insoportable en la salida del rival, ¿eh? Siempre presionando, siempre molestando. Ahora provocando la pérdida, se retira Tribuley. En Argentina vuelve Chacone. Estaba en movimiento la cortina de... de Fernanda Cope. Vale aclarar que el término insoportable era para decirlo en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. Del trabajo que hizo Burgarel en el partido. Por supuesto. Cope con el recupero, corre la cancha Fernanda. Pasaba de largo la bandeja. Sigue siendo igualmente balón de Bolivia. Que todavía tiene chances. Todavía tiene opciones. Y puede llegar a encontrar la salida, veremos. Cambio en Argentina, se retira Giacone, vuelve Tribuley. Para reponer con largos 20 segundos de posesión, Bolivia. Corto a la salida para Giacone. Tremendo la tapa de Tribuley. Excelente el ajuste de Lara. Es una jugada a seguir porque llegó a fin del 2021 a horas. Empezó su carrera en Sunchales. Libertad de Sunchales. Y es una jugadora con altura, pero que también puede hacer de todo. Aportar de todos los rubros. Falta ahora de Alma Bugarel. La tercera para ella. Habrá 2 tiros libres para Bolivia porque está en penalización. Argentina. Ahora se retira Tribuley. Vuelve ya con... para cerrar el partido directamente. Sí, es como que está haciendo el cambio para que Giacone esté más en ataque, aunque ahora va a estar para la lucha rebotera. Y Tribuley entrando en los momentos defensivos. De hecho, Tribuley está sentada en el banco donde suele estar sentada la entrenadora, como preparada para volver a entrar si hace falta. El segundo lanzamiento de Escalante por dentro. Descuenta Bolivia, descuenta la desventaja a un solo dígito. Burgarel. 1:40 para el final de este partido. Argentina con oportunidades de tornar el reloj como un aliado en este cierre de encuentro. Hengel para Burgarel. Penetra Alma con izquierda. Revierte el lanzamiento de Maggi, que era largo. Rebote para Cope. Pelota para Bolivia. Pero incomoda un poco, ¿no?, en esa presión argentina de la mano de Alma Burgarel, porque le resta segundo en la posesión. Y ahora, lo dicho, ¿no? Tribuley vuelve, se retira Giacone para entrar a ayudar en el costado defensivo. Sí, no por una cuestión de faltas, está claro, tiene tan solo una infracción Giacone, verdad. Pero para emparejar con la altura y el nivel atlético que tiene Bolivia en cancha, tiene un quinteto de bajos centímetros, Bolivia, y de mucha movilidad, ¿no? Que es lo que necesita para generar unidades. Recupera la pelota Fernández con un buen cachetazo. Le queda Hengel. Va a ser balón dividido. Es balón dividido. Y corresponde a Bolivia, que recupera otra vez la pelota. Había doblado bien la marca inmediatamente Bolivia después de perder la pelota. Por eso es que recupera la posesión.
Tendrá 14 segundos. Me parece, Nacho, que si Bolivia quiere tener chances en este partido, necesita los puntos en este ataque. Araoz, Prado. Otra vez para el número 12. Apertura para el lanzamiento de Escalante a distancia, muy desviado. Rebote para Fernández. Y Argentina, me parece, Nacho, que se empieza a manejar con paciencia la pelota. Va a cerrar este partido. Tribuley. Doble y falta para Argentina. Tribuley con la conversión. Irá uno más por la línea. Y luego de tanto aportar en defensa, Tribuley llegó a tener su oportunidad para capitalizar en ataque. Ahí presente en la pintura, agarrando el balón, consiguiendo el doble y la falta. Para que Argentina vuelva a extender la ventaja a doble dígito, a 11, a la máxima. A falta de 44 segundos. Clave lo que hizo en esta posesión Argentina, moviendo el balón ante un Bolivia que le costó hacer el balance defensivo. A la 2. Va a ganar Argentina en el Templo del Rock. Triple de Prado. Tiempo muerto solicitado por Sandra Pavón. Sí. Para evitar algún sobresalto, algún inconveniente en estos 25 segundos restantes, pide su anteúltimo tiempo muerto. Le va a quedar uno más, exactamente. Por eso es que lo pide. Pide calma. Conversa con el cuerpo técnico. También está ahí Karina Rodríguez, directora de desarrollo del básquet femenino en Argentina. Una jugadora, ha sido jugadora histórica de básquet femenino en Argentina, al igual que Sandra Pavón, y hoy están siendo parte de este proyecto de desarrollo con las jugadoras de las selecciones formativas. Muchas de estas jugadoras forman parte de lo que es el Programa Nacional Formativo 2028 de la CAB, y es un camino que siguen apostando y que siguen dándole continuidad, ¿no? Teniendo en cuenta, como habíamos mencionado anteriormente, Gastón, que el año pasado 7 de las jugadoras de este equipo estuvieron en el FIBA América U16. Termina quedando Velasco en cancha en lugar de Escalante para la vuelta de este tiempo muerto. Sí, se juega las últimas fichas a Bolivia porque sabe que tiene que encontrar respuestas rápidas. Sí, José Potscott, que mandó a sus dirigidas rapidito a la cancha para ver si podía acelerar un poco ese tiempo muerto. Aprovechar lo que fue el último tiempo de Velasco para dejarse llevar por la sintonía y ver si eso le puede dar oportunidades. Presiona en toda la cancha Bolivia. Giacone. Fernández. Últimos 22 segundos de partido. Argentina se va a quedar con el triunfo frente a Bolivia en un partidazo realmente de ambos equipos. Bolivia jugando muy bien, a un muy buen nivel. De igual a igual a un encuentro que llevó a este cierre realmente parejo. Argentina que se distanció muy bien en el tercer cuarto también. Hay tiempo muerto de Argentina. Va a buscar la diferencia directamente Sandra Pavón, pero va a ser cierre y triunfo de Argentina mientras ambas hinchadas se levantan para cerrar este partido como se debe. Bien arriba. El aliento de la gente de Bolivia, el aplauso también por el lado de Argentina. Un clima estupendo estamos teniendo en el Templo del Rock. Esto es una fiesta, ¿eh? Es realmente una fiesta. Buenos Aires en el día de hoy. Algunos flashes incluso en la tribuna. Ahí vemos cómo acompañan las chicas argentinas en el día de hoy. Realmente destacable el clima que tenemos aquí en el Estadio de Obras. Y esperemos que se mantenga por el resto de las jornadas, ¿no? Estamos en el segundo día recién. Quiero más. Esto recién empieza, ¿eh? Si quieren disfrutar de esto, tienen muchos días y muchos partidos para poder seguir atentamente este certamen continental que reúne a los 10 países de Sudamérica. Y que estas experiencias te quedan, ¿no? Estas experiencias, sobre todo a las jugadoras, por supuesto, a esta que edad. Que forman parte a esta edad. Es un enriquecimiento. Momentos, sí, enriquecimiento, inolvidables. Anécdotas van a quedar en el futuro para contar. Giacone.
Falcao le falta para Argentina. Si había una manera. ¿Quién no? Sí. Si la eterna Giacone para cerrar el partido. Dio el remate final a la historia con ese doble y falta rápido para agarrar el balón, para sacar el doble y la falta. Tendrá un tiro libre más. 24 puntos para ella. Hizo 22 de esos 24 puntos en el segundo tiempo. Fue una auténtica locura lo de la Santa Efesina. Que no puede convertir, pero sigue siendo doble dígito la diferencia. Traslada a Arauz, pelota para Prado. El lanzamiento 45 grados rápido. No pudo convertir. Es triunfo de Argentina. En el Templo del Rock ha ganado el equipo de Sandra Pavón. Un partidazo realmente para aplaudir de pie a ambos equipos, ¿eh? Un partidazo que tuvimos entre Argentina y Bolivia. Ganó el combinado nacional por 66 a 56 gracias al tercer cuarto y gracias a Giacone, Nacho. Sí, muchos aplausos, muchos festejos en el Templo del Rock. Ovación, festejo de las albicelestes porque pudieron alargar lo que es un gran inicio en el sudamericano, haciéndose fuertes en casa. Ayer le habían ganado a Ecuador, hoy le ganan a Bolivia. Marca de 2-0, lideran en el grupo A y así llegan al partido de mañana, que será la gran cita contra Brasil. Para destacar un par de números: 24 puntos de Giacone, máxima anotadora de obras, seguidas de Malena Maggi y Julia Fernández con 10 unidades cada una. Mientras que por el lado de Bolivia fue el goleadora con 16 tantos, Daniela Leaño. Y con 11 unidades la siguió Cambia, Mari Cambia. Para aplaudir de pie, realmente. La parcialidad de Bolivia aplaude a sus jugadoras después de un gran partido que han hecho en el día de hoy. Lo mismo sucedió con Argentina después del encuentro en la mitad de cancha. Esto es crecimiento y aprendizaje. Perdón que interrumpa. Sin ¿no? dudas, y Bolivia por supuesto. Sabe que hay que seguir por ese camino. Y lo viene demostrando, ¿no? En los dos partidos, más allá de los resultados. O sea, hay una propuesta buena por parte del seleccionado. Y es por donde tienen que continuar. Porque mañana tienen una nueva oportunidad. 14:30 frente a Paraguay. Exactamente. Va a continuar la jornada de mañana a partir de las 11:30 con Chile-Uruguay. A las 14:30 Bolivia-Paraguay. Y a las 17:30, decíamos, quizás el partido de la fase regular de este sudamericano. 17:30 horas para Brasil y Argentina. Realmente tendremos partidazos aquí en el Templo del Rock. Decíamos este formato que va a tener dos grupos con enfrentamiento entre todos los equipos, entre todas las selecciones. Semifinales a partir del viernes 8 y el sábado 9 la final y el tercer puesto vamos a tener en este estadio, Nacho. Mientras le vamos a dar el pie a nuestro compañero Pablo Nudenberg, que tiene las entrevistas post-partido. Lo dejamos con Pablo, ¿te parece, Nacho? Exactamente, ahí está preparado en el banner del certamen para hablar con las protagonistas del juego de hoy. Sí, los dejamos con él. Exactamente. Sí. Adelante, Pablo, todo suyo. Estamos muy bien, estamos con Daniela Leaño, la goleadora del conjunto de Bolivia, que ha hecho un partido más que digno, ha caído finalmente ante la Argentina por 10 puntos. Daniela, tus sensaciones luego de esta derrota, que igualmente, si bien deja complicado a Bolivia, es un muy buen resultado teniendo en cuenta que era contra el rival, Argentina. Bueno, no tenían nada fácil el arranque, ¿no? Primero Brasil, luego Argentina. Además, un grupo en el que solamente pasan dos. Seguramente iba a ser difícil para Bolivia, pero bueno. ¿Qué? La verdad que es lo más importante. Ah, bueno, ¿qué sensaciones te deja este arranque? Contra jugadoras muy buenas y el poder dar todo de nosotras, ¿no? Y dar batalla a los equipos. Bueno, y de cara a lo que viene, ¿cómo se preparan? Si bien va a ser difícil pasar de grupo, todavía tienen que seguir jugando. ¿Cómo toman esta experiencia, sobre todo, que juega el sudamericano? Siempre en el básquet femenino
estamos muy emocionadas y esperamos dar lo mejor de nosotras y que nos vaya bien los próximos partidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. No. Bueno, a continuación, la siguiente entrevista es para Angelina Chacone. ¿Qué tal, Angelina? Ha sido la figura de Argentina, una nueva victoria para arrancar muy fuerte arriba. Bueno, ¿con qué sensaciones se quedan luego el triunfo? Que termina siendo por 10, un partido duro igualmente. Bueno, la verdad que estamos muy contentas. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y ajustado, pero yo creo que gracias a nuestra defensa y la rotación del equipo lo podemos sacar adelante. Bueno, mañana tienen un partido duro contra Brasil, es el rival directo en el grupo. ¿Crees que están ahí a la altura, que le pueden ganar? Sí, por supuesto, entrenamos mucho para esto. Si bien, bueno, ahora vamos a festejar nuestra victoria, que no fue fácil, pero nos vamos a poner en el partido contra Brasil y vamos a dejar todo, obviamente. Se notó mejor Argentina en el segundo tiempo. ¿Sentís que se van encontrando dentro de la cancha, que pueden mejorar y tienen margen para seguir mejorando? Sí, obvio. Confiamos cada una de nuestras compañeras y la verdad que estamos muy contentas. Gracias a ustedes. Sí, pasaba la palabra de Angelina Chacone, la figura del equipo argentino que ha conseguido una nueva victoria. Se prepara para enfrentar mañana a Brasil. Nosotros nos retiramos aquí desde el Estadio de Obras. Ha sido todo en la jornada de hoy en este Sudamericano 18. Los esperamos mañana desde temprano, desde las 11:30, horario local, para continuar con este gran torneo que se vive en Buenos Aires.